Me mandaron a comprar un estupefaciente y yo no regresé ni con el estupefaciente ni con el dinero y me quemé la casa. Deucioso porque pasó lo que pasó con el hijo mío. Ellos fueron y prendieron la casa porque pensaban que él estaba ahí para quemarlo con todo. Ni fui a comprar ni nada, me quedé con el dinero por lo que ellos me hicieron al principio, que se huelían la droga. Entonces, ellos tomaron en consecuencia quemar mi casa, que vive que estaba al frente de la de ellos. No sé, pero yo no tengo nada que ver con eso. Dicen que tú mandaste a comprar una droga y que mamá se quedó con el dinero. Yo nunca he jodido con droga. No sé qué daño que ellos quieren hacerme, pero yo no tengo que ver con eso. ¿A qué usted atribuye esa acusación entonces? No sé. Yo con esa gente no tengo ningún tipo de problema. Siempre nos hemos llevado bien. Todo el tiempo. Eli, entonces, ¿por qué tú crees esas acusaciones? No sé. No, tú no sabes. No sé por qué ellos hacen eso. Pero ellos saben que yo no voy para eso. Entonces, ¿qué hay que decir sobre ustedes mandaron a comprar una droga la primera vez, la segunda vez, el mismo donde se liquidó, tú lo digas? Yo mandé a buscar el romo, yo no mandé a buscar droga. Con quien yo mandé a buscar el romo me lo llevó y me llevó mi devuelto. No sería el payaso lo que pasó.